Cita con el humor y el cine en el Festival del Alpe d'Huez, estación de esquí a casi 2.000 metros de altitud en los Alpes franceses y etapa mítica del Tour de Francia. El actor José García fue el presidente del jurado de esta edición, que contó con invitados como Danny Boom, Philippe Catherine o Isabelle Huppert. El jurado ha premiado a 3 de los 8 filmes en competición. En una comedia puede haber una sensibilidad, cierta profundidad y emoción. Hay tantas cosas que se dicen a través de la comedia. A menudo nos reímos, pero no solo eso, también se capta nuestro interés y nos hace pensar. Todas las proyecciones son gratis. Mine de Rien, de Mathias Mlekutz, ganadora del premio del público, cuenta la historia de dos parados en el norte de Francia que quieren transformar una mina abandonada en un parque de atracciones. Ocho películas se presentaron en competición este año. El actor y director Michael Young fue galardonado con el gran premio por su comedia El Club de los Divorciados, Divorce Club, que además se lleva el premio de la prensa. Este es un festival benevolente en el que el público tiene un lugar especial. Aquí han entendido lo que es el cine. Además nos deja un lugar de excepción a los que nos dedicamos al humor. Por eso cuando vengo aquí estoy súper relajado. La otra vencedora ha sido Tout nous sourit, Todo nos sale bien, de la realizadora Melissa Drigard, que se hizo con los premios al mejor actor y mejor actriz, además del premio especial del jurado. Ben.